Bueno, y el Templo del Rock haciendo presencia acá en Ciudad Altavoz el día de metal, 21 de julio. Estamos acá en el Parque de los Deseos. Acaba de terminar entonces otra de las 10 agrupaciones que están en proceso de clasificación para el Altavoz Internacional. Estamos hablando de Absolution Denied. Tenemos acá entonces a Julián y integrantes también de la banda quienes nos van a contar cómo ha sido lo más beneficioso de un proceso de Altavoz. Ya en otras oportunidades, pues las agrupaciones han estado en este proceso, pero este año, ¿qué ventajas, qué partes positivas cualquier banda, incluso pues ustedes, pueden obtener de este proceso de Altavoz? ¿Qué más, Carlos? No, pues yo diría que la difusión es muy importante. Siempre en este tipo de festivales se hacen grandes alianzas, hay ojos que están pues pendientes de las agrupaciones, empresarios, se hacen ruedas de prensa, bueno, bacano. Pues yo digo que en un evento como esto, donde hay buen presupuesto, que es del Estado, pues hay muchas cámaras, hay gente pendiente como de todo y sobre todo a las bandas que vienen entradas, emergentes y todo, pues es un gran sueño poder pisar estas tarimas. Entonces, para Absolution, que es la segunda vez, fue algo como estratégico, lo pensamos, ha sido pues bien, digamos, planificado, es muy importante. Después de esto ya se vienen otra serie de conciertos para fin de año, estamos planificando salir del país, dos fechas fuera del país, pues que ya prontamente lo estaremos anunciando por redes sociales. Bueno, aprovechemos entonces para que nombremos integrantes de la agrupación. Claro, por aquí tenemos a Pablo Pérez Pineda, guitarrista de la banda. Esteban Sánchez nos acompaña en el bajo. Y bueno, los otros amigos están por allá comiendo. Felipe Osorio, que es en la otra guitarra, también fundador. Y está Alexis Muñoz. Vea, aquí acaba de llegar Alexis. Bueno, aquí te vamos a presentar, hermano, un saludo acá a los amigos de El Templo del Rock. Hola. Preguntémosle al que acaba de llegar, ¿cómo se sintió ahorita en tarima? ¿Cómo ve la energía, la organización de Altavoz ante las bandas que se están presentando? Bueno, yo en general me sentí súper bien, como la organización está súper bien, todo muy organizado realmente.
las bandas también están, pues tienen un muy buen nivel, las de metal. Tuve la oportunidad también de estar en la categoría del viernes y también estuvo súper bien. Hoy, todo genial. Muy bien, pues por último recordemos, digamos, qué producciones tiene Absolution The Night y lo que se viene. Ya habías mencionado que pronto habrá noticias, pero digamos en este momento hay grabaciones pendientes, alguna otra noticia que tengamos entonces con Absolution The Night. Bueno, pues Absolution ya es una banda que tiene ya 15 años en el medio, somos de Medellín. Tenemos varias producciones, una de ellas es el Once We Were Humans, fue nuestro primer disco en 2014. Tenemos el Absolution Deny, el disco homónimo. Luego lanzamos el año pasado el Red Harvest, que es donde estamos pues ya todavía concentradísimos haciendo algunas giras. Tenemos varios sencillos también, un demo. Y pues no, nada, este año voy a seguirle dando fuerte a los conciertos y a varias giras, porque pues es el momento de darle pues la difusión como se debe a la banda, claro. ¿Cómo les fue en Bogotá con Sepultura? Interesante concierto. Pues Carlos, es una aventura apoteósica estar con esos titanes ahí al frente, con Derrick Green, que lo admiro muchísimo. Obviamente también me gusta mucho la voz de Cavalera. Amo las dos generaciones sin ningún problema. Andreas Kisser, un gran ser humano. Paulo también, gran persona. Y este chico, el baterista nuevo, Grayson, también lo hizo brutal, ¿no? Una experiencia, mejor dicho, como dice uno por ahí, chuleada. Muchas gracias, verdad, por estar acá en el Templo del Rock, Absolution The Night. Por último, te doy saludo a los televidentes y las redes donde los podemos ubicar. Amigos del Templo del Rock, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas como Absolution The Night. Sigan pues, el sitio web, que es donde estamos súper bien actualizados. Bueno, allá nos veremos. Y un saludo muy especial, por supuesto, a Carlos, a Francisco Ortiz, a Pachito. Un gran saludo, que aquí no se encuentra, pero lo apreciamos muchísimo. A todos los amigos del Templo del Rock, sigan conectados. ¿Dónde están los heavy metal aquí? ¿Les gusta el heavy metal o no? Vamos a ver para adelante. Esto es una onda del rock de los 80s. Since I grew from earth to the grave.